Bienvenidos a Weeple's Place. Buenas tardes, feliz fin de semana. Hoy vamos a seguir con nuestro pseudo maratón de Mega Man. Sigue el Mega Man 4. De este Mega Man no sé tantas cosas como de los Mega Manes anteriores. Sí los he pasado, pero la verdad es que no recuerdo muchas cosas. Those whole robot rock and roll were created Dr. Light and were enjoying their peaceful days. Then one day the industrial robots all over the world went on a rampage and the world fell into chaos. Into total chaos. Dr. Light quickly realized that mad scientist Dr. Wily was behind the nefarious deed, but he didn't know what to do. Rock having a strong sense of justice, volunteered to convert into fighting robot. Thus, the super robot Mega Man was born. Qué guapo. Aquí voy. Mega Man shattered Dr. Wily's plans 3 times and world peace has been maintained so far, but history repeats itself. Dr. Cossack, a mysterious scientist, has invented 8 powerful robots and sent them after Mega Man. Mega Man starts for the battle again. This time equipped with the powerful new Mega Booster. Ah, sí, en este ya podemos cargar el disparo. El Mega Booster. Esa canción está hecha. Empieza fuerte este juego. El Dr. Cossack es el que se ve a la derecha, aquí arriba de mí. Y tiene un robotcito que la trata como su hija. Que es la que estoy topando ahorita, déjenles enseñar. Esa. La verdad no sé por quién empezar. No me acuerdo quién es el más fácil de derrotar sin armas especiales. Creo que Toadman, porque el Toadman nomás tira la lluvia ácida. Vamos con él. Ay, casi no llego, me asusté. Que la lluvia te empuja para atrás un poquito. Uy, vida. Como agarré eso que me llena de vida, me detuvo un poco y me arruinó el salto. Dale. Ahí quedó la vida que me acaban de... Oh, bueno. La tomó.
Qué frío me están poniendo los primeros enemigos. Soy un caracol gigante. Caracoles. Ay. Ay, es en serio. Me distraje tantito. No me van a dejar. A ver, menos mal. Creo que volver a empezar desde el principio. ¿Ah? Bien, ten cuidado. Ay, maldito. ¡Oh! Anda, tumbarme. No, Lady. Ay, córrele. Uy. Por fin llegué. Probablemente me va a matar. Un sapito. Esta ranita salta la tablita. Ya valiste. First try, baby. Yeah. Rain flush. Eso de sprites está bien bonito. Ahora, ¿a quién le hace el ácido? Brightman. ¿Con a Brightman le puedo ganar con el poder de Toadman? ¿Eh? Desde pronto no me dijo, a ver si sabe. ¿No es a Ringman o a Drillman? ¿Brightman? Voy con Brightman.
Ya no. Welcome, Reichman. Reichman, ¿verdad? La verdad no me acuerdo de quién es el punto de ver cada uno. Ah, está oscuro. Está enorme. Mundo de vida. Así lo hacemos. Uy. Me hubiera muerto, pero hubiera agarrado vida. No hubiera, hubiéramos quedado tablas. Pero hubiera tenido que volver a empezar, así que mejor así. Ah, mira, regalito. La rima. Ok. Me acordaré. The first one, ok. Qué chido. Me dan una vida para no poder regresar. ¿A quién? A Diamond. Okay. Ajá. Por Skullman le hace daño a Diamond. ¡Ey! ¡Uy! Casi me muero. ¡Ay, me voy a morir! ¿Va a responder? Sí. Oh, se me va a caer encima. Maldito. No tiene caso ir por lo de arriba. Cansar ese disparo. Ay, no, me va a pegar en el peor momento. Okay. Uy, no. Ya estaba arriba de la plataforma. Qué mentira. Yeah, casi se me caen las vidas. Ah, sí, la agarré. Excelente. ¡Ay! Se escuchan los disparos.
Ay. Me van a tumbar. Rápido. Ay, me va a volver a... Okay. Mucho cuidado. Ya. Ay, no veo ni modo. Nada más. Y un salto de fe. Llegamos. Okay, pongamos la prueba. Chica, 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 chica. Toma. Ándale. Mójese. Ay, le tuve el tiempo, no me puedo mover. Supongo que lo que realmente pasa es que me cega, ¿no? ¡No! Eso fue trampa. No podía hacer nada. Híjole, ya no tengo poder de todos, man. Voy a tener que ganarle a la brava. Nomás tengo para uno más. Está muy exacto, es lo que necesito para vencerlo. Au. Ay, tramposo. ¡No! Hola, Lord, comida china. Acabo de llegar. Voy a poner una buena el Brightman. No se puede hacer nada cuando te paraliza. Ah, eres ángel. ¿Por qué te llamas Lord comida china? Eso, dispara, dispara como loco. Uh-oh. No, voy a perder. No. No la creo. Ya, le estaba... Estaba un tiro. Está difícil el break, man. Tiro con todo el poder cargado, si le quito bastantito. Creo que así es la cosa. ¡Ey! No me deja moverme hasta que me golpea. No quiero tener que volver a hacer todo el stage. Así que ni modo. Adiós, Illy Tank. Si me vuelvo a paralizar, ya me morí. Bueno, ya me hubiera muerto si no hubiera hecho el Elite Tank. Todo difícil. ¿Qué onda, Kiki? Un consejo. Si algún día les duele la nariz así por dentro, detrás de la nariz, échense agua... Agua salada. Pueden usar el Esterimar o no sé, alguno de esos. Que parote te das, la verdad. Te ayuda un chorro. Ah, para Faraón. Creo que es Rightman. Ok.
Entonces, como que vamos a las 6. Pues déjame, acabo el juego y te digo. No voy a dejar de jugar hasta que lo pase. Los Mega Man me los estoy aventando el mismo día. No son juegos largos y... si te rifas. Ahí. Ahí. Creo que tenía que ir por abajo. O era muerta. Ya no estoy seguro, la verdad. ¡Oh! ¿Y qué se sabe? ¿Y por qué se fue a Mega Man? No me acuerdo de nada. Ah, es el balón. Ok. Quiero jugar Horizon, nomás te digo porque quiero jugar Horizon Oeste Prohibido. Horizonte Oeste Prohibido. Ah, pues si quieres jugar no hay bronca. Tampoco te sientes así como mal si no podemos jugar. ¿Quién se tiró un pedo? Yo creo que fue el Mowgli. Ah, no. Yo. Ahí. Uy. Simón, ya que me desocupe, te mando un mensajito y si puedes jugar cubano y si no, no hay bronca. No te preocupes. Llegamos con Pharaoh Man. Ay. Me voy a intentar ganarle así a la brava. Ay, desgraciado. Está chido el diseño de Pharaoh Man, pero se me hace bien random, así como... que ahí siempre son un elemento o algo así. Así como hombre tierra, hombre planta, hombre... algo. Y Pharaoh es así como... es un faraón. Bueno, ahora sí usamos el punto débil. Yo lo paralizo y tengo que molerlo a disparos. Ahí está. Ahí se me cansó el dedo. Ya te mueres las uñas, te vas a lastimar. ¿Y para Pharaoh Man le hace a quién? ¿A Ring? Ok. Mi hijo me está asesorando. Sube la ventana, por fin. ¡Ah! Ojo con esta canción. La canción de este... de este nivel. Hay una canción de Panteón Rococó que se parece mucho.
esta parte. Hipopótamo al revés, Motapopi. Ay, quiero eso. Mala puntería, te. ¡Ay! Eso parece que está bailando con el, con la música. Miren cómo baila. Aquí no me pega. Otro Motapopi. Motapopi. Bájate. Vamos para arriba. Ah, Eddie. Gracias. Empezó desde el principio. Ups. No era mi intención caerme. Ay, me fui de mal. Oh, que la... ¡Oh! ¿Qué está pasando? Cuidado. Ahí está. Thank you.
Bobby. Vamos a ver qué nos da Eddie. Tan fácil que estaba eso. Esto sí me pega. No la estoy atinando. Bueno que llegue. Ya no tengo vida. Vamos a matarlo a la brava. Tiki, 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 tiki. Uy, sí, que me vas a ver con tus anillitos. ¡Ay! Ahí está la respuesta. Enkidama. Toma. Ay. Dale. Le gané con la Enkidama. Ay, la canción de este nivel está hincha. No, puede ser. Primer huequito y me muero. Si había algo ahí. Sí. Perdón, como son, no lo he. Ah, okay.
Ah, maldita Katarina. Eddie, dame algo bueno. Gracias. Sí, fue bueno. Ay. Creo que me va a aplastar. Todo. ¡Ah! No pensé en lo que hacía. Tengo vida. Ahora sí, como él. Ay, a ver cómo va con Dustman. No tengo casi vida. Ahí vuelve a salir. Taca, 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 taca. Yo primero. ¡Ándale! Uf. Estuvo cerca. ¿Esto contra quién, hijo? ¿Tulma? Me gustó que en este Mega Man los debilidades de cada robot no los hacen totalmente inútiles. Es decir, puedes vencerlo más fácil, pero no completamente super fácil. Aún tiene su challenge. ¿Eh? La canción está chida. Chida. Este no me gusta. ¡Ay! No puedo ir por aquí.
Ey, despierta. Ay. Quiero eso. Ah, yo brinqué. Toma, entonces podía... ¿Qué para acá entonces? Au. Otra energy tank. Si quiero. Ahora mole. Déjame. No. Creo que sí, Molly. Todos. Nomás que tengo que comprar la segunda colección porque nomás tengo la primera. Será más adelante. Ay, maldito, usamos un poquito en vida. Después los megamanes normales siguen los X. ¿Quién se crean huesitos? Ay, maldito. No, yo quería esa vida. Con esa energía. Dame. Soy Pac-Man. Yo no soy Mega Man, soy Pac-Man. Una vida. Vamos a intentar ganarle así a la brava. Chaca, 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 chaca. Huele a podrido. Uy, qué malote. Hace su barrita de calaveritas. Ay, no le puedo hacer nada. Au. Toma basura, toma basura, toma basura, toma basura. Tiri, 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 tiri. School Barrier. Eso quiere decir... barredora de calaveras. Continuamos. ¿Es Diamond? ¡Oh!
Al agua. Al agua para todos. Sáquese. ¡Ay, salió otro! Y este hace cosquillitas. Te voy a hacer cosquillitas. ¡Ay, maldito! Metal, ¿cómo se llama? Pa, 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 pa. Qué bonita vallenata. Es malvada. Está enojada. ¿Por qué estás enojada, señora ballena? Gracias, Eddie. Qué amable. ¡Ay! Me va a dejar megapolvo. No la regué. Me va a dejar hecho megapolvo. Me va a mega aplastar. No, ya me olvidé que les mandé, Molly. De la caricatura de Donkey Kong en 3D. También cura el doblaje del Funky Kong. ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi me da ahí un foncazo! La ballena malvada. Tiro misiles. Y bolitas de picos. Parecería que hay algo abajo, ¿verdad? Tengo curiosidad. ¿Cómo es el retrasazo? Ok. Vamos a investigar. Ah, si hay algo. Ay, qué peligroso. ¡Ey! La W. No sé qué es. Pero la tengo. The wire. Ok. Oye, a ti ya te había vencido. Vallenato. Y aquí ya no nos tiramos. Malditos mantarrayos. ¡Ay! ¿Sí revientan? Se revienta. Voy a pegarle unas tres veces. ¿O no? ¿Se revientan cuando le da su gana? Lo vemos. Llegamos. Diamond, vamos a matarlo a la brava primero. Ese te avienta como el. Como el Mr. Bison. ¡Ay! Me siguen los cohetes. Ay, perdónenme. Así que vas a hacer contra mis calaveritas, ¿eh? Prepárate. Ay, toma, me quita mucha vida. Me va a matar. ¡Au!
No, tienes razón, mi hijo. Voy a tener que empezar desde el principio. Qué burro. No, te está tomando la boca, Rafa. Ya. Es imposible que no te tumben ahí. Ahí tampoco. Le estaba un golpe el Diamond. La quiero, ¿cómo la agarro? Ah, con el anillo. No. Ah, brinqué de más. Voy a ganar una vida, perdí un. ¡Maldito! Esas palomitas son mías. ¿Eh? No te oigo. Que me ponga a jugar. Ah, ok. Olían a mantequilla. Trampa. Me la aplicaron. Manches. Ya no tengo vida, ¿verdad? No, ni modo, voy a intentar ganarle al Diamond con una sola vida. Suerte me regalan una vida en el camino. Uy. Realmente creí que los picos me iban a alcanzar. No, hombre, lo llevo con la mitad de la vida. Me va a hacer tiras el Diamond. Podría ser usar un E-Tank. Creo que voy a usarlo porque qué flojera volver a pasar por todo. Eso. Muerto. Good.
niño tan bonito. Ahora sí, Drillman. You got time, missile. Drillman. Yo soy Drillman. No tengo videos, ¿verdad? Voy a hacer la matación porque la verdad no tiene caso llegar hasta el final para que tenga que volver a empezar hasta el principio. Es parte de este juego, son estrategias. Y ahora sí, olvidas. Me gustaría tener la confianza de decir, ah sí, con una vida lo paso, pero la neta no. Mega Man 4 no lo jugué tanto como los otros juegos, como los otros Mega Manes. Así que no tengo tanta confianza. Con tu hermano. Me arriesgué y lo logré. No me han dado el rush yet. Me lo van a dar aquí. ¡Ay, aléjate de mí! Malditas Catarinas, qué difíciles son de matar. Ah, el timing está bien raro. O sea, mientras les disparas no se abre. Tienes que abrir, dispararse en cuanto dispara. Ah, miren, es un mal lugar para probar esto. ¿Cómo hace la cabecita, verga? Chi. ¡Ay! ¡Ay, gracias por la vida! ¡Ay, no! ¡Nah! Mi compañero te da vida, pero yo te la quito. Estaba intentando recargar y no me hacía caso el maldito juego. Ah, que la... ¡No! ¡Qué frío! ¡Me están poniendo estos enemigos! Mira, me quitaban más de la mitad de la vida. ¡Ya, hijo! ¡Deja de hacer eso, por favor! ¡Ay! ¡Deja de hacer eso con el plato, sí! ¡Esa piedra qué! Ay, los pedacitos de piedra también te hacen daño, qué asco. Que dejes de jugar con el plato, por favor. Andas de andar haciendo escándalo. Ay. Qué pedo son amigos. ¿Y esta piedra qué? ¿Se puede destruir? Ok.
haber sabido. ¡No! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué molesto! Tenía que estar en la orillita. Ay, qué frita. Odio que respondan tan rápido. Odio, no odio que respondan cuando se salen de la pantalla. Ok, vamos a intentar así nomás primero. Ay, me acordaba que disparaba. Dispara bien rápido. Ya han muerto este. Toma. Casi lo logro. Vayas. Se fue. Ay, no manches. El rush yet. Ya vamos con Willy. Bueno, no es cierto, es con Dr. Cossack. Hola, soy el Dr. Cossack. Y este es mi castillo de Aladdin. Ah, una vida. ¿Me dieron vida o no? No consiguieron dado vida y... Ah, no. Era un energy tank, creo. Los resortitos.
La verdad es que no debería avanzar más, tengo cero vida. Ok. Eso logró dos cosas. Una, resetear mis vidas. Dos, saber que no hay nada ahí abajo. A ver, tengo 4 ítems. Ya tengo 5. Uy, aquí podría... podría grindear. Pero tardaría mucho. No es necesario tanto... ¿Siquiera? Ah, que te quiere mucho. Blink, Blinky. ¿Cómo? Con 5 es suficiente. Adiós, adiós, estos. Vamos a usar para destruirlos. ¿Te disparo para arriba? No. Este sí. ¿Neta? ¿Le vale? Este poder está en chef. ¡Ah, no manches! ¿Cómo aguanta? Estos enemigos me han hecho la vida imposible en este juego. Porque se ve como si hubiera toda una ciudad atrás. Que no era un castillo nomás. Ay, ¿por qué responde al de atrás? Ay, qué peligroso. Para usar el balón. Con ese balón. Ay. Ay, es Navidad. No, lo usé sin querer. Ay, qué burro. Lo quería quitar la pausa y con el start también usas las cosas. Que se me hace que hasta la izquierda hay algo muy chido. Ah, no. Ok. ¿Podré destruir con algo? No, no, esto no. Cosac. Vamos a hacer que se ve. Te spoilé la historia, que lo vamos a ver más adelante. Pues nomás está el móvil. Este, el Dr. Cosac ahorita es el malo que inventó los 8 Robot Master para detener a Mega Man. Pero es porque está siendo chantajeado por Dr. Willy, que tiene raptado a su hija, que es esa. No sé si es su hija biológica o es una robota que la quiere mucho.
Entonces ya que lo derrote va a decir, pero yo no era de mi intención. Era un mariposón. Mariposa. Mariposa. Vamos a ver qué le hace. No, este juego no lo tengo tan... Ay, el anillo es el bueno. No, es que estos... Los enemigos grandes tienen nombres muy diferentes. Todo está bien. Ay, ¿cómo se le dice? ¿Embolia? No, no embolia. Anda, hay muchos brillos. Epilepsia. Embolia. Embolia le queda a dar si sigo tragando como truco. Estoy entre comprarme una tortita que me hagas un espagueti con carne molida. ¿Qué prefieres? Yo lo quiero con carnita. Bueno, pues saca la carne esa. Me las puedes hacer bolitas así como albondiguitas. Qué rico. Gracias, amor. El Rush Jet. Y vamos. Ay, me reacomodé porque estaba muy choco. Cuidado, Rush. Triste George. ¿Por qué dije George? Triste Rush, nada más. Vio que iba a chocar y... Bye. Y me deja a mi suerte. Puede haber caído a los picos. Hablando de picos. Esto se ve muy peligroso. Espero que nomás me hagan daño y no me... Wankilen. Uy. No lo averiguamos. Oh, oh. Todavía no se acabó. Aquí no puedo hacer esto. No. ¿Qué tal los globitos? ¡Yuhu! ¡Vámonos! No averiguamos. Aquí sí puedo hacer el ganchito. Vaya. ¡Ah, perro! Sacaste el ganchito. ¡Ay, espérame! ¡Rápido! Será un guiño al bien y comando de ese gancho. Bien y comando es un juego de Capcom. Que el personaje principal es un gancho mecánico. Es su brazo. Vamos a llenar. Supongo que esto. Rápido antes que caiga. Ay, si me alcanza. Sabía que se iba a pasar. Ay, me muerde. Al final me golpea. Quiero la E Tank, creo que es con el de Diamond. Ah, no, el Drillman. Uy, vida también. Ay, maldición. ¡Rápido! ¡No, la vida! Se la quería. ¿No quieres llegar? ¿Quién imita? Pues lloré. Hice como que lloraba, pero... Nada más estaba llorando de verdad. Pues yo otra vida fácil.
Ok. Esto no tengo idea. ¿Qué arma usar? Voy de una vez poner esto. Si le baja más de 4 rayitas, es que sí es el punto débil. ¡Ah, la bestia! Ah, tengo que pegarle el ojo. No, eso no es el bueno. Perdón. Ay, ni supe. Ni pude ver. Lo pasa bien rápido. ¡Miau! Voy a cargarlo. A ver. No, ni le hace nada. Anilla. Tampoco. Rayos. Va a ser el de Diamond, de seguro. Ay, salió del otro lado. Yo creí que iba a venir del otro. Ah, no manches. Creo que ese sí le hace daño. Ah, no pude ver bien. Ay, no sé cómo me morí, pero qué bueno. Y no sé por qué no paso por abajo. Sí, sí, eso le hace daño. Yo puedo vencerlo todavía. Mucho cuidado. Esto realmente no hace daño. Hubiera sido más difícil si hubieran puesto unos picos a los lados o algo así. Digo, lo agradezco, pero la verdad, esto es así como nomás perder tiempo. El que se parte en tres. No le di. Me pasé de lanza, ya lo hubiera podido destruir. No, no voy a poder. Hasta el que sigue. Ah, ok. Nada mal que fue rápido. ¡Uy! ¡Casi no le doy! ¡Y sí! Esos bichitos. Ay, casi me toma. Vida gratis. La vida se cayó. Están padres las nubes.
¿Te van a quitar? ¡Otra vez! Malditos enemigos que nomás me... se burlan de mí, dándome vidas y tirándolas al vacío. Y los otros no. Me gusta cómo brilla. Se va a perder el efectito. La neta, para hacer un juego de Nintendo, se sostiene bastante bien este juego. Hay juegos actuales que se ven así. Rápido. No voy a alcanzarlo ahí. Ah, con el... con este yo creo que sí. Ah, ¿no? Supongo que con este. Ahí está. Van a salir por esas puertas. No. No. Tampoco. La lluvia ha sido. Ni me fijé si lo hizo ahí. Ay, qué tonto me devolvieron. Debían dejarme la entrada. Quizás esto para Wily era muy divertido. Para al Dr. Wily era muy divertido ver si sus inventos podían destruir a Mega Man. Tal vez lo tomó como un reto y lo disfrutaba. Vamos a ver si sí les hacía daño o no a esta cosa. Igual cómo los voy a destruir cuando están abajo, no puedo bajar. Así lo voy a destruir. Ay. A ver, ese cómo lo voy a pegar. Ese con esto, ¿no? Ah, se sube. Voy a usar el de Diamond para no batallar. No le quita mucho, pero no tengo que corretear. Listo. A su mecha. ¿Qué camino escogerá? Vamos a llenarnos el del dive. Sube, globito. ¡Ay! Lo usé sin querer. Mejor
Voy a usar el Rush Coil. Uy, casi lo agarro. Otro ítem, perfecto. Estúpido Slinky. Creo que ese fue el camino correcto, irme por ahí. Está bien. ¿Qué escaleras tan grandes? Aquí puedo refiliar mis armas, si es que sueltan, por favor. ¿En serio? Voy a esperar tres más y si no me da nada me voy. Uno, dos, tres, bye. Así como estábamos, vamos a intentar. Este ya es el Dr. Cosaca. Mira, madre, aquí va a salir historia. La lluvia no le hace nada. Ajá, maldito. Se le hace daño, pero muy poquito. Ahora Genki Dama no le hace nada. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame, maldito! ¡Ay! Me soltó. ¡Ay! ¿Qué tanto le hice? De verdad. No voy a desperdiciar. Ay. Maldita sea, suéltame. Au. Manche. No, usé de gratis la telita. Qué burro. Quiero el chocolate. Oli. Bueno, aquí vamos de nuevo. Yeah.
Era Juliana, la historia rápida. ¿No quieres ver? Juliana. Bueno, lo voy a grabar aquí. This is Mega Man Down. I find not really evil. Dr. Wily took me hostage and forced my father to fight you. This Mega Man don't hurt my father anymore. Oh, Kalinka. Father, come on, forgive me. Me traicionas. ¿Cómo llega el Dr. Wily? Te voy a romper, Mega Man. Arma. ¿Son puros metas? ¿Cómo se llaman? Recordar que hay alguien que se le hace daño al LOL. Al poder de... de la lluvia de ácido. Ay, no. Vamos a prenderlo primero. Para arriba, me envía a la izquierda y me muerdo en los picos. Bueno, fue la primera opción. Meta gigante.
Ay, puede que no le haga nada. Eso le quitó más o menos. El anillo ya se lo van a... No alcanzó a pasarlo por abajo. La mata las metas chiquitas. Tómala. Me andas pegando la silla, por favor. Me quedé muy gordo, ¿qué es eso? Uy. Qué Dios, que me hagan hacer esto otra vez. La otra, si estoy a punto de morir, voy a hacer la una nariz tanquilla. Con razón, todos los enemigos eran metas. No alcanzo a pasar por debajo de él. Por favor, Rafael, déjame pegarme en la silla. Qué mal. Manche, me pego dos veces. No alcanzo a pasar por abajo de él. Intenté adelantarme y salió peor. Por favor, hijo, no me cierres la ventana. No, está haciendo aire fuerte. Normal, ¿entiendes? Aire fuerte es que tumbe cosas, que manda a volar cosas. Debería saber distinguir aire fuerte y aire despacito. Perdón, es que a mi hijo le tiene miedo al aire, literalmente. Así como lo escucha. Quiero eso. Uy, si llega. Ayúdame. Gracias. Nope. Nope.
Con el X puedo disparar automáticamente, qué loco. Ahora sí dieron para rellenar las calaveras. No, qué. Qué salto más estúpido. Alcanza a esquivar. De a poquito llenando todas las cosas. ¿Qué le dispara a este vato? No le hace nada. Eso no le hace nada. ¿Qué le hizo? Au. Ay, ¿por qué tan atrás? Let's go.
What's up, man? No está pasando nada, hijo. Estas pelototas. Que no me tomen. Listo. Ya se ven, hijo. No hay nada que temer. Solo es poquito aire, ven, hijo. Solo es poco aire, hijo. Insisto, porque te da el aire, ven. Ya, contento. No, no hay nada de peligro afuera, hijo. Contra todos los Robot Masters. Un poco de drama. Taca, 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 taca. Esto es más difícil. Manches, me caí encima, me quité un chorro. Maldito. Así suena.
es con el maná bien rápido. Me vas a hacer usar otra de Energy Tank. Dale, hijo. Oh, uy. Ah, qué cerca. Esto está fácil. ¿Quién le hace todo, no? No sé, el Drillman. No se ponga a bailar. Ni dejamos, ni pudimos ver su poder. Que pues era eso, la lluvia ácida. Eso no le puedo hacer nada. Tico, 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 tico. ¿Quién sigue? Ya tiene. Con la Genki Dama. Y sigue parado, ¿no? Tiene que brinque primero y luego lo uso. Ah, le estoy aplastando el L sin querer. Me cansé. Yeah. Sigue ese emoji. ¡Ay, Dr. Willy! ¡Hola, Willy! Machine 4. Esto no hace nada. Esto no hace nada. Ok, los anillos. Toma. No me lo voy a jugar. No le hace nada. 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 Ah, qué padre, ¿no? ¿Cómo le ganó? No sé si nada le hace o estoy en una mala posición. Thank you.
Que no me puedo subir arriba, zona. Ay, no sé si usar otro energy tank. Siendo que tal vez no tengo el punto débil. ¿Y ahora cómo le hago? Ay, brinqué, justo no estaba pasando la bola. ¡Ay, qué padre! Tengo que volver a vencer a los 8 Robot Masters. ¡Qué padre, qué emoción, qué ilusión volver a pelear con todos otra vez! ¡Ay, se pasaron de lanza con estos enemigos! Hombre, déjame llegar con los Robot Masters. Desperdicios de E-Tanks. Y no descubrí cómo ganar a Willy. Es lo peor. Este me desespera que se mete bajo tierra y tengo que esperar a que salga. Y aparte me pega. Me va a matar. No, no puede ser. Nada más, bueno, quiero despreciar y tanks con estos tontos. Yo no sé si necesito esos misiles. Este es el peor de todos. Thank you.
Si no lo uso, me mata. Ay, es en serio que no me mato. Bueno, no me golpeó. Después de que había usado un energy tank. Qué suerte. No hubiera sido al revés, que si me mato. Hubiera dicho, ay, no voy a usar un energy tank. Aguanto. Piu, 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 me hubiera muerto. Tiene buena puntería. Otro energy tank desperdiciado. Es que está bien difícil porque para poder pegarle bien tengo que acercarme. Pero si me acerco él también me golpea. Ya me mata. ¡Carga! ¡No! ¡No! No me acuerdo que estuviera tan difícil estos Robot Masters. Estos misiles deberían desaparecer cuando me pegan. Ok, gordo que siga. No manches. Era mi última vida. Ups. No voy a usar ningún E-Tank con los Robot Master. Me vale. Estoy usándolos y me están matando de todos modos. Más vidas para mi sufrimiento. Voy directo contra el Diamond. Más de los más difíciles, él y el Brightman son los más enfadositos. Ándale. Ahora tengo que ganar una fácil porque tengo un poquito de vida. Ay, tú eres perfecto. Es un poquito difícil. Más que nada por el timing que tiene para escupir esa cosa.
¿Verdad? Esta rima. Rima no está difícil. ¿De quién era? Bueno, el de hasta arriba es el drill, man. Voy por ahí. Me hacen más daño que me golpeen ellos, o sea, que me golpeen con sus... con las cosas que tiran. Muere. ¿Qué? ¿No se murió? Chale. Ahora sí. ¿Capturo rojo? Sí, es calzo. Ah, es el Skullman, el de abajo. No entiendo mucho el poder del escudo. Y este es mi escudo. Y ahora, pues mamá, ese es mi escudo. Quería que lo viera. Ah, está bonito. Gracias. Voy a usar el botón turbo, no me quiero cansar. Eso me va a golpear. Ok, vamos con el más difícil de todos. No, no me caigas encima. Pégame con las babosas que tiras. Ah, me cago, que me cae encima. Yo le gané. Por último, Ringman. Probablemente me mate a Ringman, porque es difícil. Rafa, por favor. Creo que casi lo mato sin estar vivo. Deja... Ay, me desespero así. Deja de absorber así la cápsula. A ver, por favor. No sé cómo platicarlo. Mi hijo tiene una... un tazoncito chiquito de pura cápsula. Y la está absorbiendo haciéndole... y me está desesperando como no tiene ni idea. Que ruegan el sonido. No se escucha cuando lo golpeo. Dispara 3 balas, Atzael. Quédate quieto. Me digo a mí mismo, hijo. Que mi hijo se llama igual que yo.
Este Wily, no sé, supongo que lo tengo que disparar con el Rush Jet. Ay, no sé qué me va a pegar. Bye. No, mata. Ah, sí, si lo quito, deja de... Qué buena onda. No le puedo pegar. Esa es la bolita esa. Manches. ¡No! Desperdiciar la alita. Fregado. Si me puede pegar. Y aquí voy a saltar. Ay, no la tiene. No, ¿cómo? ¿Cómo se le hace para ganarle a este Willy? De bolita en bolita. Entonces no le estoy bajando nada. Y lo peor es que se me va a acabar el Rush Coil. Se me va a caer primero, el Rush Coil o la vida. No, no, ¿por qué no se la E-Tank? Ahora ya no tengo el perro. Hijo de su, no manches, estoy en la peor posición de todos. La desesperación te gana, Atsa. ¿Sí lo alcanza? ¿Sí lo alcanza? Tiene que ser el punto más alto, al parecer. A ver, sabido. Uy, ya te vas, ahora sí. ¿Está para atrás? ¿Por qué está tan pegado? Ah, no me dejo saltar. ¡A su casa! Ah, y me mata. ¿Se escapó? No me digas que hay más.
Ay, no, creía que era lo último. Ya me gasté todos mis energy tanks. Bueno, me quedan como dos. Manches, no recuerdo que fue tan difícil. Ah, no me da nada. Qué padre. Con que atacarlo. Ya me acordé de esa música, está chida. Tiene música de Final Boss. No, pues ¿para qué me pongo de esto? Me van a atacar las cosas que hay. Bájate, desgraciado. Ahí me salen mi cara. Bajó un chorro esa bola. Otra vez me sale en mi cara. Cuestión de descubrir cuál es el punto débil. Creo que sea el de Pharaoh Man. Ya vimos que Drill no es tampoco. Esto no lo alcancé a pegar. Parece que está enfrente de mí, desgraciado. Ahí está. No. Nope. No sé si no le estoy pegando o no le hace nada. Ok, sí le hace. Pero no es mucho. Sale un lugar que te pueda alcanzar. Ok, eso no lo hace nada. Tampoco.
Ya se lo hizo bien. Ya se me acabó. No sé. Gastar mi tanks. Intentarlo matar así. Vencer así. Porque mejor me mate y lo vuelvo a intentar ya con el poder de Faraoman completo. Vamos a ver. Si de perder lo logro pegar. Sería que no le hago nada. No, no le hace nada. O sea que necesito de fuerzas un poder. Bueno, pero ya sé que es el de Faraón. Okay. Ya se va a ir rápido ahora sí. Ya le bajé bastante y no tenía lleno el poder de Faraón. Ahora que ya lo tengo lleno, debería irse de bola. Y esto puedo lanzarlo para abajo, creo. Ahora sí voy a usar light tank. Si lo hubiera pegado. Ándale, tonto. Por fin, qué agotados. Qué difícil estuvieron sus últimos jefes. Y se va. Bien, Mega Man, lo dejaste escapar. Burro. Como nadie se da cuenta que hay un castillo gigante con una calavera en ese lugar. Explota con estilo. Bambú. Según en aquel entonces, en los créditos no salían los nombres reales de las personas porque otras compañías se los intentaban robar. Así que usaban pseudónimos. Qué loco, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando pasan juegos así de Mario o algo así, no van a ver Shigeru Miyamoto. Bueno, en los recientes sí, me refiero a los primeros.
No lo sabías, Molly. Simón. Por eso salen tan raros los nombres. Teca, Kero-chan. O sea, no, esos no son nombres verdaderos. Kero-chan creo que es como ranita. Pensé que era porque querían ser divertidos. Bueno. Una buena teoría, pero no. De nuevo, los gráficos para hacer un juego de Nintendo se sostienen bastante bien. Mucho color y bien diseñados los píxeles. El pixel art está muy bien en este juego. Ya era un año en el que Capcom ya tenía más colmillo. Hacer videojuegos. Presentado por Capcom. El buen Eddie. Y se acabó. Siempre en los finales no eran la gran cosa. Vamos al museo Up and Down. Un robot que trabaja el campo para la agricultura. Deja caer agua cuando salta por los aires. Cuidado, salta desde rincones ocultos sin avisar. Y Morm. El Dr. Willy desarrolló este robot después de quedar impactado cuando una oruga cayó sobre él. En su honor, este enemigo siempre caerá de repente desde el cielo. Wall Blaster. Un robot de pared que dispara a los intrusos. Puedes eliminarlo fácilmente con Rain Flash. Scaru. Este enorme caracol terminó transformado en robot, pero quedó inmovilizado accidentalmente. Asegúrate de atacar su punto débil. M422A. Un robot de vigilancia que parece una medusa no se puede derrotar, así que salta alto y pasa de largo. Gachapon. Un robot modificado a partir de una cápsula de juguete es resistente, así que ataca con un arma que afecte a su punto débil. Kabatón Kue. Un robot cuyo diseño se inspira en el juego Daruma Otoshi, que puedes infligirle daño destruyendo su pilar de soporte hasta así acercarlo al suelo y poderle atacar. Gary Obai. Una sierra móvil que se desplaza según instrucciones. No se puede destruir con el Megabuster, ten cuidado. Jaiobtot. Un robot que patrulla los mares. Cuando salta hacia arriba, quédate en el suelo y atáquelo. Seamine. Una mina terrestre rediseñada para entornos submarinos. Está diseñada para explotar cuando se acerca Mega Man. Sasurenu. Desarrollado para capturar escorpiones gracias a su similitud con ellos. No puedes vencerlo, así que limítate a saltar para esquivarlo. Y se pueden destruir. Shield Attack. Originalmente era un escudo defensivo que se modificó para atacar a Mega Man. Si lo atacas de frente no conseguirás nada. John Big. Construido para ser un press móvil y equipado con pinchos en la parte inferior de sus pies, puedes dejarlo atrás deslizándote. Super Bowl Machine Junior. Dispara unas bolas fabricadas con una goma especial. Las bolas rebotan en las paredes y van a gran velocidad, así que ten cuidado. Coolmet. La calavera que tiene en la espalda lo protege de los ataques enemigos. No puedes hacerle daño a no ser de que le ataques de frente.
Skeleton Joe, un robot de combate especial que diseñó el Dr. Willy. Los ataques normales no le hacen daño, asegúrate de usar un disparo con carga. Swallown, un robot que de patrulla aérea que hace equipo con los Swallowns. Co-Swallowns. Es mejor esquivar a los Co-Swallowns que intentar rotarlos. Taquetento, un robot de patrulla diseñado para uso interior. Te perseguirá concienzudamente. Intenta derrotarlo lo antes posible. Totem Pole. Se coloca fuera del hogar para ahuyentar a los ladrones y malos espíritus. ¿Sabías que te atacará si intentas saltar por encima de él? Dokron. El Dr. Willy lo remodeló a partir de un nivelador de terreno. Se usa a pesar de sus defectos. Dogejero. Desarrollado como un robot de patrulla aérea, ten cuidado, si derrotas a uno, no significa que no vayan a venir más. Tomboy. Robot fabricado a partir de un juguete viejo, no dispara, pero es resistente y hace mucho daño. Dumpan. Un lanzador automático de fuegos artificiales. Si la pantalla se oscurece después de destruir a 100 Wattons, intenta derrotar a un Dumpan. Ajay. Un robot creado para exterminar escorpiones del desierto, ten cuidado con sus disparos. Pacato 24. Sus ataques son ineficientes cuando tiene el obturador cerrado. Calcula bien cuando dispara. Batán. Lo único que hace es dar saltitos como un saltamontes. No te hará daño, simplemente ten cuidado y no vayas a seguirlo hacia algún agujero. Batontón. Batontón, una versión mejorada del batón. Al parecer hay a quien le gusta tenerlo como mascota. Es lento, así que huir siempre es una opción viable. 100 Wattons, una bombilla móvil fabricada para hacer los caminos más seguros durante la noche. Si derrotas a este enemigo, asegúrate de encontrar y derrotar a un Dumpan para volver a iluminar el lugar. Vire, una trampa que se activa cuando alguien se acerca. No se puede destruir, así que limítate. Puyoyón. Puyoyón. Creado para limpiar las ventanas de los edificios, ya que está hecho de un material especial que se adhiera a las paredes. Elipón. Un robot explorador de cuevas. Se supone que tenía que volar, pero... perdón. Tengo algo en la boca. Pero por tema de presupuesto se ha quedado un poco más de que un propulsor. Caerá justo cuando esté sobre ti. Hover, un robot que se utiliza para desplazarse por mares o ríos. Te disparará en cuanto esté cerca, así que ten cuidado. Mumira, un robot explorador de pirámides. Es barato de producir, ya que se construye con restos destruidos. Intenta memorizar las zonas de las que sale. Mantan, un robot de limpieza submarina que diseñó el Dr. Willy. Es pequeño y delgado, así que destruyelo con un disparo con carga. Minoan, un robot cortacésped de uso doméstico. Te perseguirá si no haces nada al respecto, así que destruyelo antes de que eso ocurra. Metal Swim, un metal construido para llevar a cabo trabajos industriales submarinos. Al parecer también hay versiones que saltan y bailan. Tiene amigos de todos los tipos. Mono Rider, un vehículo para videojuegos de carreras peligrosos. Es bastante peligroso cuando empieza a girar, pero se puede destruir con un disparo con carga. Moby. Este robot se diseñó inicialmente para pescar, pero luego se modificó con lanzamisiles. Cuidado con los misiles, cuando los veas salta y destruyelos. Leatherpress, un robot de patrulla creado para evitar que los intrusos usen las escaleras. No se puede destruir, así que limítate a huir. Rakacer. Un paraguas móvil se abre automáticamente cuando empieza a llover. Es más resistente de lo que parece, así que usa ráfagas de fuego. Ratón. Hey, pasa de ahí, por favor. ¿Qué ganado están esas? Ojalá. Un robot de patrulla subterránea fabricado para cazar alimañas en el sistema de alcantarillado. No es un enemigo difícil si esquiva sus ataques de salto. Ring Ring, un robot para la exploración del espacio. No deja
que su presa escape, se acerca lentamente, así que mantén la calma y destruyela. Whopper, sus ojos, que son su punto débil, estarán protegidos mientras sus resistentes anillos no dejen de girar. Los anillos caerán en intervalos fijos, así que prepara tu disparo con un tiro. Mod Raya, un robot gigante usado en regiones frías. Su inmenso poder destructivo puede hacer socavones en el suelo. Derrótalo rápidamente con un arma que afecte a su punto débil antes de que tenga la oportunidad de atacar. Square Machine, una máquina preparada para proteger lugares clave. Con el ordenador madre gigante, salta por las plataformas de reparación para atacarlo. Cockroach Twin, un robot diseñado originalmente para reparar edificios con forma de cúpula. El Dr. Willy y el Dr. Zack Cossack lo modificaron. Busca un lugar seguro desde el que puedas atacar. Cossack Catcher, un robot inspirado en un juego de plataformas en el que el Dr. Cossack era bastante bueno antaño. Te hará mucho daño si te atrapa. Metal Daddy, un metal gigante que produce metals normales dentro de su cuerpo. Por suerte, los requisitos de tal sistema hacen que sea bastante torpe. Usa el arma que afecta a su punto débil para derrotarlo rápidamente. Creo que nunca usé el de Dustman. Taco Trash, un robot gigante para el procesado de residuos. El Dr. Weedy lo modificó y lo usó y lo puso en funcionamiento. Súbete sustitutamente en la plataforma de elevadoras para atacarlo. Willy Machine 4, cuando se destruye la calavera. Ay, perdón. Cuando se destruye la calavera que cubre su parte frontal, sus ataques láser se vuelven aún más poderosos. Los ataques láser son difíciles de esquivar, así que usa un arma que afecte su punto débil para derrotarlo rápidamente. Y era el drill, man. Pero era bien difícil pegarle. Perdón, estaba tomando agua. Willy Capsule, usa un sistema de detección por infrarrojos para desplazarse en la más absoluta oscuridad. Lucha con un arma que pueda usar en cualquier dirección. Brightman, emite luz con una potencia de 10 millones de vatios. Todo aquel que ve su luz queda inmovilizado. Si evitas la luz, no tendrás problemas para derrotarlo. ¿Cómo se evita la luz? Toadman, tenía que voltear al otro lado, quizá. Un robot granjero que provoca lluvias en días determinados. No puedes esquivar su rainflash, pero puedes evitar que los use. Drillman, modificado a partir de un robot perforador de agujeros que se usaba para la construcción. Su manía de hacer agujeros subterráneos es muy molesta. Paraoman, un robot de alto rendimiento fabricado para explorar pirámides. Es difícil mantener el tipo ante este robot en una lucha directa. El tipo. Así que no dudes en usar una arma que afecte su punto débil. Ringman, un robot desarrollado para el combate. Sus ring boomerang son rápidos y resistentes, así que prepárate para saltar y esquivar. Dustman, creado como un robot de recolección automática de basura, dispara la basura que va recogiendo. Sus ataques son fáciles de intuir, así que no supone una gran amenaza. Diamond, un robot submarino en miniatura. Tiende a lanzarse contra ti como un misil, así que quizás una ráfaga normal y corriente funcione mejor que un arma que afecte a su punto débil. Coolman, un robot de combate fabricado para luchar. Es difícil sincronizar los ataques normales contra él. Usa un arma que afecte a su punto débil. Bueno, esto ya lo he hecho. Dr. Cossack, al principio parece que el Dr. Cossack, como el Dr. Willy, quiere hacerse el amo del mundo, pero en realidad el Dr. Willy es quien lo está manipulando porque ha secuestrado a su hija Kalinka. Kalinka es la única hija del Dr. Cossack, aunque el Dr. Willy la secuestró y ayuda a Mega Man investigando el castillo del Dr. Willy. Requerí al Dr. Willy. El doctor Light está indignado.
La carita de meme. Seguirme a Man 5, Mowgli, Bobo. Sí, existe hasta el 8. Es más, existe hasta el 10. Y el 11 fue el que salió en el Switch. Estoy feliz, estoy muy feliz. Quiero ver los bocetos. Ay, me fui demasiado. Voy a dejar atravesarte. ¿Qué estás haciendo? Qué chorro. Ay, no, no hay bocetos, chale. Era lo divertido. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias a los que vinieron. Que pasen una bonita tarde. Cuídense y nos vemos en el próximo.